Hola gente, ¿qué tal? Soy Brian Molinas. El día de hoy les traemos bádminton. Primeramente les voy a estar comentando cómo pueden hacer sus implementos en casa. Aquí, como ven que tengo en la mano, es una cabeza de la raqueta que yo hice con cartón. Hice un ovalado, corté, hice un cuellito que pueden utilizar la gente que están comenzando recién el deporte, como por ejemplo los más pequeños, los jóvenes, adultos mayores también pueden realizar este deporte porque es de bajo impacto. Bien, también tengo aquí, les voy a mostrar una raqueta que hice con una media fina. Le pueden decir a sus hermanas, mamás, abuela, que les preste uno. Pueden realizar con cartón también para la empuñadura. Y el borde sería solamente alambre, en este caso. ¿Vieron que tiene una forma de la raqueta? Este es de cartón. ¿Sí? Así de fácil pueden hacerse de implementos en casa. No hace falta tener un implemento de alto nivel, de fibra de carbono o una raqueta que esté costando $100, $50, sino que la ingenialidad en casa puede ser muy útil. También me acompaña la profe Larisa acá, que va a estar realizando los ejercicios del día de hoy para que ustedes puedan realizarlo en casa, en su comodidad, con sus familiares. No hace falta salir fuera de casa, sino que en la comodidad de sus casas pueden realizar variantes o muchos ejercicios. Solamente es poner un poquito de su empeño para poder realizar todos los ejercicios. Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es un pequeño juego que solamente, como ven a la profe Larisa, van a estar utilizando solamente un globo. Si no tienen globo, pueden usar una pelota de sus hermanitos, un limón, que estamos en la época del pomelo en casa, también pueden utilizar. Solamente van a tener en sus manos, ¿sí? El primer ejercicio va a ser el juego de escalerita. Y si no tienen una escalerita en su casa, pueden usar botellitas o algún calzado de mamá, de papá, solamente para delimitar un metro, ¿sí? El primer ejercicio va a ser juego de escalerita de coordinación. El segundo va a ser unas argollas. También pueden utilizar, como si se fijan bien, esta argolla está hecha de caño, ¿sí? Pueden utilizarlo también en casa. Van a la ferretería, compran un ratito un metro y pueden usar. Después tenemos una coordinación de pies, que ahora la profe Larisa va a estar mostrando. El primer ejercicio va el globo con la mano. Si no tienen globo, como ya les dije, pueden usar pomelo, limón o una pelotita de mi hermanito. Siguiente, ahora va a ser coordinación de pies. Lo pueden hacer en carrera, de a dos o de a tres. Ahora sigue. Bien, seguimos con la escalerita. Ok, otra vez la coordinación de pies. Seguimos, vamos. Son ejercicios muy simples que pueden realizar de todas las edades, de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, es de bajo impacto. Es de mucha coordinación, lo pueden hacer caminando también, sin ningún problema. Mientras que la profe Larisa va haciendo los ejercicios, yo le quiero mostrar. Tengo un pedazo de palo de escoba que voy a utilizar después para los ejercicios, después de este, que sería con raqueta. Si no tenemos raqueta, como ya les dije, pueden estar utilizando la ingenialidad de poder implementar en casa,
Sí, sí. Bien, ahora sí, entra la raqueta. Si no tengo raqueta, fácil. ¿Sí? Corto la escoba de mamá, pero pídanle permiso primeramente, mamá, voy a cortar tu raqueta para poder practicar un deporte nuevo, un deporte muy divertido. Sigo. Este ejercicio también lo pueden realizar, solamente dominios. Si se fijan bien, yo solamente tengo un globo, un palo de escoba, ¿sí? Tranquilamente me puedo mover para enfrente o retrocedo. ¿Sí? Bien fácil el ejercicio. Otra vez. Sigue. Esto lo pueden estar realizando con sus hermanitos. Díganle, el que echa el volante paga una prenda, 10 payasitos o 5 payasitos. ¿Sí? En este caso, la profe Larisa está haciendo sola para mostrarles a ustedes en sus casas que pueden realizar también con sus hermanitos. Le pueden desafiar a mamá, mamá, yo te desafío a realizar un ejercicio que aprendí viendo en la página de la Secretaría Nacional de Deportes. Le puede decir, mamá, voy a cortar un ratito tu escoba para enseñarte un deporte nuevo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, este sería el último ejercicio. Dale. Coordinación de pies. Mantengo siempre la raqueta enfrente. Trato de que el volante no caiga. Sigo. Bien, excelente. Hasta ahí. Ahora dejamos de lado lo que va a ser la raqueta y el globo. Ahora vamos a realizar ejercicios de coordinación para ir después yendo al siguiente ejercicio que va a ser detrás de la red. Ahora vamos a hacer ejercicio de coordinación. El primero va a ser 10 saltitos enfrente que voy a estar contando yo. De frente y atrás, va. Saltos enfrente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los costados ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora solamente el pie derecho va, entra y sale. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora solamente el izquierdo entra y sale. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora ambos lados. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora el siguiente ejercicio va a ser un desplazamiento del lado de revés, que sería del lado izquierdo en este caso, de la profe Larisa. ¿Por qué? Porque ella es diestra. En este caso, el primer ejercicio solamente va a ser un split. Ahora ya les muestro. El split sería el primer paso que hace el atleta que está esperando una devolución, que sería para romper la inercia de estar quieto. El primer paso sería de moverme solamente un paso. El izquierdo apunta a qué dirección me voy. En este caso, la profe Larisa va a ir del lado izquierdo hacia donde yo estoy. Yo me voy a mudar aquí de este lado para que puedan fijarse bien. ¿Sí? El primer paso apunta a qué dirección va la profe Larisa. ¿Sí? Que sería del lado izquierdo. La posición ideal sería pies separado un poquito de lo que es el hombro, brazo un poquito fuera de lo que va a ser el cuerpo, porque el siguiente ejercicio voy a tener una raqueta en la mano. ¿Sí? El primer paso va a ser apuntando a qué dirección me voy a ir. En este caso, la profe Larisa va a ir del lado izquierdo. ¿Okay? El primer paso va a ser un saltito apuntando pie izquierdo a qué dirección me voy. ¿Sí? Se llama split. Va, salto.
Otra vez, ¿va? Salto. Solamente ese ejercicio vamos a realizar 10 repeticiones con 2 series. ¿Ok? Ahora comenzó, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos un ratito, 5 segundos. Atiendan bien la posición. No hago corto, porque yo necesito acercarme luego en dónde va a caer el volante. Hago bien amplio, apuntando siempre en qué dirección me voy a ir, ¿ok? Ahora, la siguiente serie comenzó ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguido a eso, atiendan bien, pueden colocar un cono o una botellita en esta dirección. Y fíjense, yo le voy a decir como un objetivo a la profe Larisa. Olvídense que aquí hay una red. ¿Sí? En su casa sabemos que no van a tener ninguna red, sino que van a colocar un objetivo que tienen que llegar hasta, en este caso, hasta la botellita. ¿Okay? O pueden colocar un pomelo o un calzado. ¿Sí? Lo que ustedes tengan en el alcance. No se hagan ningún problema, solamente tienen que hacer actividad física en casa con nosotros, ¿ok? El siguiente paso va a ser split más giro del pie dominante. En este caso va a ser el derecho de la profe Larisa porque ella es diestra, ¿ok? Split más cruzo el pie derecho como acercamiento hacia la red y luego vuelvo otra vez en la posición inicial que sería la posición 0. El paso 1, ¿ok? El paso 2. Y atiendan bien con el brazo, viene para el frente simulando que yo tengo una raqueta y el brazo que sobra va para atrás para hacer un equilibrio para que mi cuerpo no caiga tanto para el frente, sino que mi brazo izquierdo lo que hace es mantenerme firme, ¿ok? Luego vuelvo otra vez, va a ser paso 1, split, 2, acompaña brazo con mi pie y vuelvo otra vez en la posición base. Ok, vamos a hacer 10 repeticiones con 2 series otra vez. Va. 2, va. Paso 0. Siguiente. Va. 1. Ahora van a hacer en forma corrida ustedes en sus casas. Sigue. Acuérdense de el brazo izquierdo en el caso de que sean diestros. ¿Sí? Va como un apoyo para que mi cuerpo no esté tambaleando y para que no me caiga hacia el frente. En el caso de los zurdos va a ser del revés. ¿Sí? El split hace del lado derecho, luego cruza el pie izquierdo, manteniendo siempre el brazo izquierdo enfrente y el brazo derecho para atrás. Ok. Bien, ahora otra vez 10 veces, más fluido. Va. Sigue. Otro. Ok, seguimos. Bien, sigue. Si se fijan bien, la posición ideal sería extender completo pies más brazo para poder llegar al objetivo. Atiendan que el objetivo tiene que ser aquella botella que está allá en el suelo, ¿sí? Para poder llegar bien al volante después. Bien, 10 completó la profe Larisa. Ahora vamos a respirar un ratito en casa. El siguiente ejercicio va a ser algo similar a lo que es un desplante amplio. ¿Sí? Va a ser split, giro, acerco el pie izquierdo a la derecha y luego el derecho se extiende completo, que sería el desplante, ¿ok? Luego vuelvo con chassé a la posición inicial otra vez, ¿ok? Comenzamos, va, 1, 2, 3, ¿sí? Vuelvo a conchase otra vez, comenzó, bien, sigue otra vez, split, chase, desplante, sigue, vamos, split, chase, desplante, otra vez, acuérdense que tienen que hacer 10 repeticiones, luego descansamos. Los niños pueden estar realizando 5 repeticiones nada más, ¿sí? Y los jóvenes pueden realizar de 10 a 15 con una pausa de 10 segundos y luego la siguiente serie.
Y los adultos mayores lo pueden realizar caminando tranquilamente, pueden hacer este ejercicio.